La Navidad es una fecha espiritual, para pasarla en familia, celebrar en paz y comer bien. Pero seamos honestos, a los más chicos les gusta sobre todo por los regalos, para ver cristalizados sus anhelos materiales. Y pocas maneras hay de hacer una Nochebuena más traumática que no solo no recibir lo que queríamos, sino que además nos regalen porquerías. Trastos que más que un desatino parezcan una broma de mal gusto de la vida y sobre todo de quien nos hizo el regalo. Aunque no lo creas, regalar cosas horribles requiere de un talento perverso, y lo que verás a continuación te lo hará recordar cada Navidad de tu vida de ahora en más. Prepárate porque estos son los 7 regalos de Navidad más horribles del mundo. Número 7. Lo creas o no, el guardián del portal a las puertas del infierno, el número 7 de este top, ha ocurrido no una, sino varias veces. Y que algo tan infame le pase a un joven en Navidad es un trauma que persistirá por largo tiempo. Los padres no están tan informados, ni tienen por qué estar tan informados como nosotros acerca del mundo de los videojuegos. Ellos saben quién es Mario y Bakechuta. Reconocerían el logo de Nintendo, pero hasta ahí. Es por ello que a muchos de sus hijos les pasó en su momento, y esto es verídico, que cuando esperaban una PlayStation para Navidad, recibieron esto. La PlayStation es una consola pirata china que no era otra cosa que un clon de la Nintendo de 8 bits. Muchos niños se frotaban las manos esperando jugar esto, que en su momento era lo más espectacular del mundo, y recibieron un aparato que apenas emulaba esto y a veces no del todo bien. Número 7. Número 6. Si bien la PlayStation es un aparato muy barato, el sexto lugar en esta lista no lo es. Cuesta $229, pero yo mismo me podría apostar un millón a que nunca adivinarías qué es. Cuesta creer cómo esto se pudo haber comercializado, más a espaldas de Apple, pero parece ser que es legal. Toilet Paper iPod Holder, o por su traducción, dispensor de papel higiénico con entrada de iPod, es un regalo costoso, pero no de buen gusto. Oh no, lo que ves es lo que es. Diseñado para gente que quiere escuchar música en el baño, este dispensor de papel higiénico viene con bocinas que se supone son de buena calidad. Por supuesto, también sirve si quieres acompañar la lectura en el trono de buena música o incluso sirve para momentos románticos en la ducha. Sea como sea, que tu pareja no sepa que la melodía viene de esto, te garantizo, el momento quedará arruinado. Y ahora, en plenas fechas navideñas, están en oferta. Número 6. Número 5. Lamentablemente, esta parada requiere que nos bajemos del tren del humor. El número 5 no es gracioso a menos que seas alguien extraordinariamente malévolo. Lamentablemente no lo podemos ver porque el video en YouTube que lo mostraba fue bajado por ser cruel. Llegó a cosechar varias docenas de miles de pulgares abajo y críticas acaloradas a los padres que lo subieron. ¿En qué consistía? Simple. Una familia que se nota es de bajos recursos le regaló a un niño de no más de 7 años la caja de una Xbox 360. El pequeñito lloró de la emoción. Gritó, abrazó a sus padres, saltó, dio vueltas sobre sí mismo. Se notaba que la madre contenía la risa. Más temprano que tarde nos enteramos por qué. Cuando el niño abre la caja, estaba llena de piedras. Desde que el video fue retirado, muchos padres han subido grabaciones haciendo lo mismo, pero de un modo más correcto. Ora jugándole una broma a su hijo antes de darle el regalo que quiere, ora una mujer que le daba una lección al muchachito porque la noche anterior espió los regalos. Pero el original fue terrible. Yo lo vi.
Número 5. Número 4. ¿Te puedes hacer una idea de lo decepcionante que sería que te regalasen un abrelatas para Navidad? Bien, imagínate algo todavía más indigno y encima tomado de los cabellos. Te presento al Tube Wringer, o por su traducción, escurridor de tubos. He llegado a la conclusión de que es literalmente imposible regalar esto sin quedar absolutamente mal. Sí, aun si lo hicieras como una broma, no hay excusa. No hay redención. Te verás como un cretino y encima, tacaño. Número 4. Número 3. El lugar número 3 guarda un terrible parecido con el quinto, por cuanto es un regalo de mal gusto. Aunque por ahí he leído que la intención de quien creó este concepto no podía distar más de ser algo malintencionado. Pero fue usado como tal. Pet rock, en español, roca mascota, es exactamente eso. Una piedra que viene en su propio nido y que se supone debes cuidar y amar como a una mascota. Y durante los años 80 fueron extremadamente populares e infames en épocas navideñas. Niños que querían con toda su alma un perrito o un gato fueron timados por padres sádicos quienes decidieron regalarles esto a modo de chiste. Lo que demuestra que la Navidad puede ser usada para actos de gran maldad. Número 3. Número 2. Quizá necesites tener 20 y tantos o 30 y tantos para acordarte de los pósters en 3D que fueron increíblemente populares durante los años 90. Para poder verlo en 3 dimensiones, debías usar tus 2 ojos cruzándolos un poco. A unos les salía de inmediato, otros necesitaban más práctica, pero en aquel entonces era una experiencia genial. Lamentablemente no fue así para un posteador de Reddit que nos contó una anécdota tan traumática que se las arregla para quedar acá. Que eso sirva como precedente para lo que vas a ver a continuación. El sujeto cuenta que cuando tenía 12 años, su madre no le dio ni juguetes ni una consola de videojuegos, ni siquiera buena ropa para Navidad, sino uno de estos pósters. Por si eso no fuera lo suficientemente angurriento, hay un detalle que pone la cereza sobre el pastel y eclipsa esta horrenda anécdota. El niño era ciego de un ojo. En pocas palabras, ni siquiera podía cruzarlos para poder ver el póster en 3D. Número 2. Número 1. Este regalo merece estar acá. El número 1 no solo tiene la propiedad de ser absolutamente absurdo, de mal gusto y extrañísimo. Características que hemos visto en los demás puestos. El número 1, además de tener todo esto él solo, es además absolutamente repugnante. Y sí, se han manufacturado y al menos uno se entregó ya como regalo de Navidad, cosa que sin dudas es traumática. La idea fue de un diseñador londinense llamado Alex Green. Afirma que primero experimentó en restos de animales antes de hacerlo con humanos. ¿De qué se trata? Simple. Ositos hechos de placenta. No solo es grotesco, sino además vomitivo. Pero existe y, como se ha dicho anteriormente, ya se han usado como regalos navideños. Conseguir uno es obviamente difícil, pero tú podrías hacer tu propio osito de placenta si logras hacerte con una. Si eres capaz de regalárselo a alguien para Navidad, no cabrá dudas de que eres un degenerado. Pero aún así, me hallo motivado a pedirte que filmes la reacción de tu víctima. Número 1. Si el...
que has bebido demasiado ketchup? Nah, está bien, chico. Es Navidad. Tengo ketchup del descuento de Gribbles. Oh, ¿ya es tan tarde? Discúlpenme, queridos, pero debería irme. Oh, también tenemos que irnos. Espera. Omi, ¿se desmayó Sans? Mamá, por favor, ayuda. Lo siento, querida, pero ya hicimos planes con tu padre. Lo siento, Punk. Voy a ver un maratón de anime con Alphys. No podrás contar con Paps tampoco. Él está corriendo por ser Santa. ¡Nie! Ese idiota. Él no estará en casa hasta mañana. Estará bien, queridos. Fricks puede manejarlo. ¿Qué? Gran idea. Megaton. Una vez que despierte, dale agua y guíalo hacia su habitación. ¿De acuerdo, mi niño? Solo arrastralo, Punk. Pero... Buena suerte, cariño. Buenas noches. Mantente caliente, hija mía. Duerme bien, Fritz. De agua. Regresaré en un minuto, ¿de acuerdo? Muérdago. ¿Sans? ¿Dijiste a... Esa posición era incómoda. Demasiado. ¡Demasiado cerca! Entonces, Felix, ¿quieres intentar llamarme lindo una vez más? Ya sabes, Fricks, realmente no me gusta esa palabra. Parece que me estás subestimando y que no soy más que un lindo esqueleto para ti. Tal vez realmente no te gusto. Pero lo hago. Quiero decir que todavía te encontraría lindo. Pero por supuesto que... Entonces, dime. Te quiero escuchar decirlo. Yo te... ¿Ah? ¡Fricks! ¿Qué está pasando? Oye, feliz Navidad, niño. Sí.
No entiendo, ¿por qué nos vestimos así? Y bueno, díselo a mi hermano. Él planeó todo esto. Me están llegando un montón de mensajes. Bueno, ya terminé de hacer la comida. Solo falta que vengan los invitados. Espero que vengan. Tranquilo, pap. Ellos vendrán. Además, Undine me envió un mensaje. Ya están por llegar. ¿Y mamá Doriel va a venir también? No, ella me dijo que no podía venir. Ella se fue de vacaciones con Ascore. ¿Pero no es que esa pareja se lleva muy mal? Sí, pero Ascore le suplicó hasta que se arrodilló que lo perdonara. Y hizo un papelón. Bueno, eso me dijeron. Entonces Doriel le dio una oportunidad más. ¿Sabes? Me gustaría que volvieran a estar juntos. ¿Eh? ¡Llegaron los invitados! ¡Sí, igual estoy feliz! Muy bien, díganme. ¿Me veo fachoso así o nada que ver? ¡Díganme! Bueno, pero ¿quién es? ¡Wow! ¡Undine! ¡Alpi! ¿Cómo estás, Paps? ¡Qué elegante te ves hoy! ¡No hay problema! ¡Para eso son los amigos! Hay otra cosa. Te traje un champán para que la fiesta sea aún más emocionante. ¡Nos hacía falta familia. Uno! Y te trajimos un regalo de paz. Espero que les guste. ¡Ok, chicas! ¡Pasen! ¡No quiero que se resfríen allá afuera! Muy bien, como no hay nadie más, cerraré la puerta. ¿Qué? ¿Adivina quién soy? ¡Chara! ¡Qué sorpresa encontrarte acá! ¡Seguro que también quieres entrar a la fiesta! ¡Obvio! ¿Qué te parece? ¿Cómo van a pasar una Navidad sin mí? Me encantan estos días. Sí, pero hay una cosa que te falta. ¿Qué cosa? No lleva ropa formal. Tengo botas nuevas. Me las compré. Sí, puede ser. Puede ser. Hola, chicas. Hola, ¿cómo Undine están? ¿Cómo están? Hola, igualmente. Y cuéntame, Alpis, ¿qué pasó con Metatón? Pensé que vendría. Sí, le dije que venga, pero a él ya le invitaron a otra fiesta. Esas fiestas de baile. ¡Metatón! ¡Sí! ¡Para ti, Alpis! ¡Eres todo para mí! Sí, nada estúpido debe de estar haciendo. ¡Escuchen! ¡No van a creer quién vino! ¡Vino Chara! Supongo que ya cambió de ser mala a buena. No es por ser malo, pero no hay nadie a tu lado. ¡Qué raro! ¡Ella estaba allí a mi lado! Tal vez te lo has imaginado, hermano. ¡Claro que no la imaginé! ¡Yo la vi! Además, ya la conozco bien. Siempre va a ser egoísta y amargada. ¡Cállate! O pensándola bien, ya la encontré. Miren, ¿qué tenemos acá? Solo una cosa, Chara. Si viniste a estropear la fiesta, te sugiero que te vayas, ¿capish? Está bien, me portaré bien. ¿Me puedes bajar? Di, por favor, mi rey, ¿puedo bajar? Por favor, mi rey, ¿puedo bajar? Por supuesto, mi lady. Por cierto, Paps, desde que vine acá, no vi ningún árbol todavía. Es que no hemos comprado ni uno todavía. ¡No nos alcanzó la plata! ¿Cómo que no tienen un árbol? ¿Y encima en Navidad? ¡Alfis! ¿Qué pasó? ¿Por qué no le das a Paps ese invento que hiciste? ¿Cuál? ¿El que hice recién? ¿Estás seguro? Vamos, Alfis. Dale uno. ¿Quién es mi nerd favorita, De acuerdo. Está bien. Espera que lo busque. Aquí está. Verás, esto lo vi en un anime y me gustó. Son cápsulas. ¡Wow! ¡Es hermoso! ¡Muchas gracias, Alpis! Sans, despierta, ey. ¿Qué pasó? Ya falta poco para brindar, aunque creo que esta bebida de Undine es un poco fuerte. ¿Qué? ¿Es la primera vez que tomas o qué?
No, es solo que se siente raro todo esto. Me da vueltas la cabeza. Ojalá no me llegue a pasar nada malo. 30 minutos después. ¡Woohoo! ¡Arriba las manos! La 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 la. ¡Es Sans! Dime, bro. Me parece que Freeze está saliendo un poco de control, ¿no crees? Pero se está divirtiendo, ¿no? ¿No ves cómo baila? Hasta Chara se está divirtiendo, ¿no, Chara? Sí, pero ya que Freeze está así, ¿no sería mejor que te la llevaras a la cama? ¿Pero qué cosa dijiste? Digo, para que descanse ella y no esté así. Ah, te entendí otra cosa, ok. Hey, Freeze, escucha. ¿Qué pasa? ¿No ves que la estoy pasándola bien? Mira tu cara. Me dijeron que te llevara a que duermas. Ven, vamos. Ay, no, no quiero ir. Vamos, Freeze, tienes que dejar que descansen tus ojos, o palos, lo que sea que tengas. Qué bueno que eres, Pop. Al decirle que se vaya también, ¿no te parece? No queremos que pase lo que pasó el año pasado, ¿te acuerdas lo que hizo? ¡No, por! Lo tengo guardado en mi cel. ¡A ver! ¡Ah, sí, me acuerdo! ¡Pásamelo por WhatsApp! Ok. Hey, Sans, ¿por qué no haces ese truco en la que desapareces cuando gira la cámara? Ahora no. Dale agua fiestas. Sabes que yo sé tu secreto. Ese truco lo aprendiste. ¿Eh? Ya lo sé. ¿Qué cosas dices? O sea, la teletransportación. Freeze, mejor duerme, ¿sí? Como sea, me iré un rato al baño. Me avisas si te llegó. ¡Ok! ¡Ah! No puede ser. Esto no se ve todos los días. ¡Qué juntitos están! Bueno, chao. ¡Ey, espera! No terminé de hablar todavía. Freeze, me tengo que ir ya. Dormiré si me das un besito de buenas noches en la boquita. No puedo, Freeze. Eso está mal. Dale, nene, aprovecha. En serio, te lo digo. ¿Eh? ¿Por qué no quieres? ¿Te tengo miedo o qué? Freeze, no puedo. Estás mareada. No puedo hacerlo. Pero si no lo estuviera, lo harías, ¿no? ¿Eh? Así que... Le saqué foto. Ya sé lo que voy a tuitear. ¿Ah? Lo más gracioso es que no va a recordar nada cuando ella despierte. Pequeña traviesa. Qué lindo todo esto, ¿no? Sí. ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Qué pena que Freeze haya olvidado todo esto! ¡Al menos mañana abrirá los regalos! Digamos que alguien se adelantó a abrir su regalo. ¿Qué quieres decir? No importa.